al declarar la Secretaría General de Gobierno como permanente la mesa de diálogo político a partir de este 2 de junio hasta que se formalice el nombre de quien será el próximo gobernador o gobernadora, así como mantener sin cambios la estrategia de seguridad a través del C5 para el día de la elección, fueron parte de los compromisos adquiridos al término de la primera reunión que sostuvieron los representantes de los candidatos del PRI, PAN, PRD e Independiente, con el titular de la Secretaría, Diodoro Carrasco Altamirano. Diferenciamos muy bien lo que son los asuntos políticos y los que son los asuntos electorales. Los asuntos electorales se ven en las instancias electorales. Los asuntos políticos los vamos a ver en esta mesa. Y a propósito de esa definición, lo que revisamos hoy fue en dos rondas de conversación, tomando todo el tiempo necesario, cada uno de los representantes, Rogelio Cerda, delegado general del PRI, el senador Lozano, coordinador de la campaña del PAN, Eric Cotoñeto, representante de la candidata del PRD, el abogado Víctor, el representante de la candidata independiente, Ana Teresa Aranda, pues hicieron uso de la palabra en dos rondas de conversación y nos compartieron sus puntos de vista sobre la jornada, sus preocupaciones, los temas de incidencias que les inquietan y que estuvimos abordando y resolviendo en esta reunión. Se trata además de que en esta mesa podamos, como es obvio, acudir a las instancias competentes para temas que no son posibles atender en la Secretaría de Gobierno. Por ejemplo, si son temas electorales, pues los van a resolver en el propio ámbito del OPLE o en la Fiscalía para Delitos Electorales. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.